Es una herida superficial. Son increíbles las historias que cuentan los seres. Necesito tu ayuda, amiga. Morirán por esto. Todos y cada uno de ellos. Es hora de luchar. Tu ira está justificada. Ninguna guerra, Ali. Basim, estupendo. Necesitamos tu ayuda. Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes y los han ejecutado en la plaza. Y tu Rafik me habría escondido como una rata mientras atrapaban a mis hombres. Lo menos que podemos hacer es llevar los cuerpos a sus familias. ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Bessie? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos. Aquí están pasando más cosas. El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra. Esto es obra de la orden. En ese caso, buscaré a los responsables y los mataré sin piedad. La orden te encontrará antes. Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Bessie. Os conocen bien. Sin embargo, Basim... Ali, encontraré a los responsables y les daré muerte. Te doy mi palabra. Basim tiene razón. Deja que se encargue él. Cuando los culpables hayan muerto, tú te llevarás el mérito. Está bien. Que todo el mundo sepa que lo hice yo. Volveré a Jar Jaraya, pero no esperaré mucho tiempo. Nos reuniremos en la puerta, Basim. Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren. Esto podría haber acabado mal. ¿Crees que ha sido cosa de la Orden? Sí. Como sabes, Sharkiya está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa. Él es una marioneta de la Orden. Me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios de Sharkiya está con ellos. Dime quién es y lo encontraré. Debemos ir con cuidado. Sharkiya está al borde del caos. Los rebeldes están armados y cada vez son más. Podrían atacar en cualquier momento. Un mal paso podría iniciar una guerra y amenazar a la mismísima Alamut. ¿Qué me aconsejas, Fulad? Ve a Jar Jaraya con Ali y explora el lugar. Seguro que alguien sabe algo. Y Basim, date prisa. Ya sabes lo que está en juego. Thank you.
Ali me está esperando en la puerta para que vaya con él a Jar Jar Aya. ¿Dónde me escondo? No fue Sayad el que lideró la carga contra los rebeldes. ¡Basim! ¡Ay, qué va! Lo voy a escuchar a mi tío. Ali, ¿listo? Tenemos que irnos. Pues vamos. Tenemos que irnos a Jar Jar Aya. Los ocultos sois peculiares. Entregáis armas que no queréis que use y me concedéis el mérito de vuestras victorias. La guerra no nos conviene a nadie. Y menos a ti. Es lo que dicen tus maestros. ¿No te molesta que aquellos a los que obedeces sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia? Soy libre. Ellos no me controlan. Lucho para que otros también sean libres. Todo lo que haces es por el bien de los ocultos. Es una libertad extraña. Los ocultos son mi familia. No hay ninguna contradicción. Si tú lo dices. Hace tiempo vivía en la calle y no respondía ante nadie. Sin embargo, no era libre. ¿Y ahora que los demás te dicen qué hacer, eres más libre? No lo entenderías. Lo entiendo mejor que tú. ¡Bienvenido! ¡Alhamdulillah! ¡Anda! ¡Si es él! ¡Está por aquí! Si eres libre de verdad, ¿a qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha. Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes. Jamás hallarás la verdad si no eres sincero contigo mismo. Ningún hombre puede ver ningún lo que otro piensa. Normal. Fíjate en mí. No obedezco a nadie. Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Jar Jar Aya con los cuerpos. Es buena idea. La gente de aquí está muy enfadada. Y la cosa irá a peor tras los funerales. Hay una casa de té cerca. Y a sus clientes les gusta hablar. A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros. ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones. Vuelve aquí si descubres algo. ¡Eh! ¡Eh, al por
si fuera por Siéntate, por favor. Un Zaabín anda cerca. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué ves, Enkidu? Tráeme otros y asegúrate de calentar. Lo siento mucho. Se parece a la casa de té que mencionó Ali. De primera calidad. Incompetentes como tú siguen aquí. Cierra el pico y tráeme el té. Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! Disculpa, ¿has mencionado que han desaparecido unos esclavos? ¡Te he dicho que te largues! ¿Quieres que llame a los guardias? Disculpa, ¿has mencionado que han desaparecido unos esclavos? ¡Te he dicho que te largues! ¿Quieres que llame a los guardias? ¿Cómo funciona? Disculpa, ¿has mencionado que han desaparecido unos esclavos? ¡Te he dicho que te largues! ¿Quieres que llame a los guardias? ¡Que no te pille la shurta así! ¡Vete rápido! ¡Atended, ciudadanos de Bagdad! ¡El califa se complace en comunicar! Rumores sobre mi maldad son pura exageración. ¿Puedes acallar a los que me difaman? Lo haré encantado. ¡Ciudadanos de Bagdad! ¡Han atrapado al canalla! Algo irresistible para cualquier amante del té. ¡Viajeros! ¿Qué ocurre si enfermáis en el camino? Para el pobre, el peregrino, el hombre que carece de médico que lo atienda. Disculpa, ¿has mencionado que han desaparecido unos esclavos? ¡Te he dicho que te largues! ¿Quieres que llame a los guardias? No me cabe duda de que eres un hombre con un paladar exquisito. Puedo entregarte un lote de té si estás dispuesto a hablar conmigo. Pensaba que... Espera. ¿Té? De acuerdo. Pero rápido, no quiero que me vean hablando contigo. Dijiste que habían desaparecido esclavos, Sang. No veo en qué te afecta a ti esto. Pero sí, un desconocido, uno de esos rebeldes, ha estado soliviantando a los esclavos. Desaparecieron después de hablar con él. Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali ibn Muhammad. Es todo.